locales, porque estoy seguro que todos lo seremos, vamos a ganar nuestras elecciones, tenemos un compromiso superior con el pueblo de México y con el pueblo de Oaxaca. Y esos compromisos, ese compromiso en lo general, está plasmado en el proyecto de nación que el licenciado López Obrador nos presentó hace varias semanas, meses. Si alguien va a defender con todo ese proyecto de nación, seremos quienes representemos al Partido del Trabajo en las cámaras del Congreso de la Unión y en los congresos locales. Aquí en Oaxaca, las y los diputados que tendremos como fracción parlamentaria, en el caso de la Cámara de Diputados igual, las y los diputados federales, asumimos ese primer compromiso. Nosotros no vamos a bajar la guardia. Este país ya no aguanta más. Es terrible la desigualdad que prevalece en el país. Y esa desigualdad, hemos sostenido en campaña, solo se va a acabar con López Obrador como presidente. Pero también hay una serie de acciones que tenemos que impulsar. No las voy a enlistar todas, porque lo hemos venido haciendo a lo largo de la campaña. Pero estamos hablando del combate decidido a la corrupción. Hablamos de aumentar el salario mínimo. Hablamos de apoyar a los jóvenes para que tengan becas desde la educación media superior, desde la educación superior también, para que no abandonen la escuela, el primer trabajo para los jóvenes egresados, el apoyo a los adultos mayores, que en el caso de Oaxaca se verá duplicado, como hoy sucede en la Ciudad de México, inclusive por ley. Esas son una serie de compromisos que ahí están plasmados. Buscar defender a nuestra patria en las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos, haremos valer el respeto que nos merecemos como nación. Estas y muchas más son parte de las consignas, de las tareas que están plasmadas en el proyecto de nación 2018 presentado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y quiero que sepan que estamos aquí dando la cara para reiterar que nosotros las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque ese compromiso es el que tenemos con quien va a impulsar el cambio verdadero en México, el licenciado López Obrador, que decía, dicho sea de paso, ayer tuvo una extraordinaria participación en el segundo debate, poniendo a Canallita en su lugar. Y bueno, mire qué bueno que no le prestó mucha atención, porque ese mire, él es el único que cree que el resultado electoral le puede favorecer. Ya ni los priistas cada vez más se suman al proyecto de López Obrador, como lo están haciendo muchos panistas, como lo están haciendo ciudadanos sin partido. Por eso, la enorme ventaja que ya existe en este momento en las encuestas.